Amb tots vostès, Albert Rivera, president de Ciutadans. Bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí avui, novament. Queden 21 dies per anar a votar. Queden 21 dies només, segurament, pel dia més important de la història democràtica de Catalunya. Nosaltres som perfectament conscients que no estem davant d'un referèndum, però també som conscients que ens hi juguem molt. Som conscients que tenim no un problema només, si guanyen els separatistes, sinó una oportunitat si guanyem nosaltres. Per tant, nosaltres, a diferència de molta gent, sobretot de molts partits polítics, som avui a Catalunya amb il·lusió per canviar les coses. Com deia la Inés, tenim l'oportunitat d'or a tocar que no havíem tingut mai. Jo estic convençut que Ciutadans va néixer fa 10 anys per ser aquí avui. Ahir la nit, veient enquestes, molt bones per nosaltres, però amb molta prudència, pensava a casa meva, i pensava, menys mal que va néixer Ciutadans fa 10 anys, perquè si no en aquestes majories que es decideixen, entre vermells i blaus, mai guanyarien els independentistes. Només la presència d'una gran franja taronja, d'un lideratge com el de la Inés i del nostre equip, pot fer que el 27 de setembre hi hagi una majoria alternativa i per fi tinguem un govern per tots els catalans. Menys mal que fa 10 anys va néixer Ciutadans. Gràcies a vosaltres, gràcies de veritat. I Ciutadans vol fer una cosa revolucionària a Catalunya, que és governar per tothom. Deia Francesc de Carreras, un dels nostres fundadors i amics també, i militants de Ciutadans, en un article, que s'han passat alguns 30 anys construint un país, una nació, però que mai han governat. I jo dic, i afegeixo, potser en comptes de construir una nació, toca governar la nostra comunitat autònoma, perquè és el que som. Ja n'hi ha prou de viure amb una ficció permanent oblidant les obligacions d'un govern. Per tant, després de 35 anys, encara que sigui tard, i si potser tenim un govern i una presidenta, per cert, que alguns no en parlen, potser tenim la primera presidenta de la Generalitat de la història, una dona, al davant. Perquè parlant d'igualtat, i d'innovació, també seria innovadors, igualitari, no per quotes, sinó per mèrit, que una dona governés la Generalitat de Catalunya després de no sé quants presidents. Jo conto els de la democràcia només, però alguns se'n van al segle XIII o XIV. Bueno, jo em conformo amb que sigui la primera presidenta de l'etapa democràtica a Catalunya. No de 165 o 66 presidents, conformo que sigui la cinquena o la sisena. No? Però bromes a part de la història i la identitat, jo sí que vull tenir un govern per tots els catalans i crec que tenim l'oportunitat. M'heu sentit moltes vegades dir que a la cua de l'atur no hi ha dues llistes, n'hi ha una. No hi ha una llista pels independentistes i esperen amb una estelada un lloc de treball i una altra llista pels que no ho som i esperem amb un passaport europeu o espanyol una feina. Hi ha una sola llista per l'atur, per cert, molt alta, molt més alta de la que ens agradaria. I no ens conformem, com el senyor Rajoy, amb un 22% d'atur que diu que tot va bé. No, hem de lluitar i ser més ambiciosos perquè hi hagi menys atur a Catalunya i a tota Espanya. Tampoc hi ha dues llistes d'espera, que per cert és la llista d'espera de les més altes d'Espanya. 8 mesos per operacions quirúrgiques a Catalunya. I no hi ha dues llistes, us asseguro. No hi ha la llista independentista i la llista dels que no ho són. Hi ha una sola llista amb molt patiment darrere, amb impostos pagant. Alguns diuen que s'ha de pagar, no? Ja està pagat, paguem amb impostos, i per tant hi ha molt patiment i no hi ha dues llistes. I així podria seguir amb molts exemples, per demanar escola a un centre educatiu, per llibres de text, no hi ha dues llistes, n'hi ha una. I per això nosaltres presentem un programa de govern, per tots, no dos, no pels que voten a Ciutadans, per tots els governs, per tots els ciutadans de Catalunya. Aquesta és la diferència. Deia l'altre dia el candidat
no me'n recordo, el senyor Romeva, el candidat d'Artur Mas, dic perquè com que el president està allà tapat de número 4, el candidat d'Artur Mas, el senyor Romeva, deia que ells no farien un programa de govern perquè no calia. Jo no sé a què es presenta el senyor Romeva, perquè es presenta per ser candidat d'una llista que ha de governar la Generalitat. Què faran el dia 28? Dissoldran la Generalitat? Dissoldran els governs? Tancaran els hospitals? Bueno, ja han tancat molts. Tancaran alguns centres educatius? Més encara? S'acabarà la vida diària dels ciutadans de Catalunya? Es condonaran les hipoteques? No. El dia 28 la gent s'haurà de tornar a aixecar molt d'hora per treballar. S'hauran d'aixecar molt d'hora per buscar feina. S'hauran d'aixecar molt d'hora per aixecar la persiana del seu negoci si no l'han hagut de tancar. S'hauran d'aixecar molt d'hora per posar els seus nens a l'escola. I el 28 de setembre, com deia l'Enés, el govern de Catalunya ha d'estar al costat de la gent per solucionar problemes, no per inventar-se nous problemes. Jo no sé si ho heu vist, perquè alguns no s'ho creuen, però aquest pamflet del que parlava la nostra candidata no només és que és poc consistent, és que és molt preocupant. És a dir, és que allà, amb idees impossibles, amb tot el que vulguem, hi ha una llista de 8 propòsits i una d'elles marcada i remarcada que diu declaració de la independència. Com qui anuncia, no sé, una pujada o una baixada de l'IRPF. No, no, declaració de la independència i després un procés constituent, que és molt senzill, com vostès saben, i molt pacífic i molt tranquil, i després unes noves eleccions. No n'hi ha prou amb convocar cada 2 anys, ara toca cada any i mig. Doncs bé, Ciutadans ve aquí a presentar el seu govern i el seu programa de govern no només perquè hi hagi un govern, sinó perquè vostès tinguin un govern que convoqui eleccions com tothom, cada 4 anys, i que governi i doni estabilitat a la nostra comunitat autònoma, que Catalunya col·labori, i la paraula col·laborar és important, amb Espanya, amb la resta d'Espanya i amb la Unió Europea per sortir d'aquesta crisi política, econòmica i institucional a la que ens trobem. Per tant, el futur no passa per convocar eleccions cada mes i mig, cada any i mig, ni declaracions d'independència. El futur passa per governar, per ajudar la gent, per estar al seu costat, que per això ens paguen el sou, no per anar a proclamar independències ni a provocar problemes a la gent. I nosaltres estem per això. Per què avui Ciutadans és l'alternativa, l'única possible, com diuen tots els sondejos? Segurament perquè estem aquí presentant un programa, segurament perquè no tenim por, sinó il·lusió, segurament perquè tenim gent preparada, tenim un equip i tenim una presidenta futura capacitada per abordar la situació tan difícil que té la Generalitat de Catalunya. Per tant, avui estem aquí bàsicament perquè ens creiem el que diem, perquè venim 10 anys defensant l'existència d'un projecte alternatiu. Empezamos hace 10 años, casi 9 años en el Parlamento, yo fui candidato en aquella vez, me acuerdo perfectamente, con 3 diputados, simplemente aspirábamos, es la verdad, en aquel momento, a tener voz, era lo que decíamos, hay que darle voz a la gente, hay que representar una parte de Cataluña. Pero en las últimas elecciones Ciudadanos pasó de 3 a 9 diputados en solo 2 años. Triplicamos nuestro resultado. Pasamos de dar voz a empezar a ser la oposición, la verdadera oposición que lo hemos demostrado, creo, en estos 2 años y medio, porque como cada 2 años hay elecciones, nos dejan 2 años para demostrarlo, ¿no? Pero os digo una cosa, y hablando de sondeos que hay que ser muy cautos, ¿no? Os digo una cosa, el peor de los sondeos, el de la Generalitat, el de Artur Mas, el de Francesc Homs, nos hace volver a duplicar nuestros escaños en 17 y 18, el peor de nuestros sondeos, en 2 años y medio. Y el mejor nos triplica los resultados y nos envía hasta un grupo de 25 o 27 diputados. Yo os digo una cosa, claro que hay que ser realistas, pero a la vez hay que ser ambiciosos. Yo no sé cuántos serán los escaños, me da igual. Nuestro objetivo no son escaños. Nuestro objetivo es gobernar Cataluña, que haya una mayoría alternativa y construirla sentándose en la mesa. Y eso puedo decir hoy, no sé si lamentablemente o no, que el único partido capaz de liderar, construir esa alternativa y gobernar para todos sin bandos es Ciudadanos. ¿Y sabéis por qué también es importante nuestro proyecto? Porque claro que es importante cumplir la ley en Cataluña. ¿Hay algún demócrata que pueda llamarse demócrata y que defienda que no se cumplan las leyes? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero también os digo una cosa, para hacer cumplir las leyes están los jueces y los gobiernos, que no han hecho lo que tenían que hacer en Cataluña durante muchos años. Y nosotros no solo queremos hacer cumplir la ley, queremos ganar en las urnas. No es suficiente con cumplir la ley.
Yo no quiero vivir en un país donde mi gobierno cada día se salte la ley y haya un juez o otro gobierno que diga que la va a hacer cumplir y no la haga cumplir. Yo quiero vivir en una parte de un país que se llama Cataluña, que es mi país, que es España. Quiero vivir y que nuestro gobierno, el de Cataluña, Inés, y nuestro equipo sean los garantes de que se cumpla la ley. ¿Sabéis cómo se solucionará algún día en Cataluña, espero que a partir del 28, el problema de no cumplir las leyes? Con una presidenta que cumpla las leyes. No hace falta cambiar ninguna ley del constitucional. Así que, llegados a este punto, los jueces tendrán que hacer su trabajo, pero nosotros tenemos que hacer el nuestro en las urnas. Los ciudadanos de Cataluña, si queremos un cambio político, tenemos que ir a votar el próximo 27 de septiembre. Fijaos, Artur Mas y los suyos han hecho todo esto, como siempre, de manera tramposa. Tramposa porque convocan el día de la Diada y lo convierten en su día. Tramposa porque convocan un puente en el área metropolitana para que participe menos gente, utilizando el dinero público, los medios de comunicación, en fin, lo que todos sabéis. Lo dije el otro día aquí, un equipo dopado, pues exactamente eso. Pero, a pesar de eso, con una ley electoral donde los votos no valen igual, lo habéis visto en las encuestas de hoy, hay algunos señores que para proclamar la independencia de Cataluña dice que les basta con el 40% de la población. Oiga, esto es alucinante, ni para una ley orgánica. O sea, no dan ni para una ley orgánica. Y estos señores quieren quitarnos nuestra nacionalidad, quitarnos nuestro pasaporte, quitarnos nuestros derechos, sacarnos del euro con un 40% de los resultados. Pues miren, yo a lo que aspiramos no es solo a eso. Queremos ganar, queremos tener mayoría, queremos tener un gobierno alternativo y por eso nosotros, en vez de preocuparnos solo con ¿y qué va a pasar si gana Artur Mas? Yo quiero preocuparme de qué haremos si gana Inés Arrimadas, si gana Ciudadanos. Porque con el miedo, poniéndose a la defensiva, solo pensando en eso ya sabemos dónde hemos ido en los últimos 30 años. En el rincón, ¿eh? Como el boxeo. No, no, de rincón nada. Hay que salir a ganar este partido limpio, democrático, con orgullo y movilizar a la gente. Porque si no movilizamos a la gente, también os digo una cosa. No valdrá el día 28 decir, ostras, si hubiéramos ido a votar, ostras, si no me hubiera ido a la playa, jolín, si hubiera llegado a tiempo. Es que son todos iguales, pero jolín, otra vez Artur Mas, otras elecciones. Bueno, pues hay solo una manera, un derecho fundamental en democracia, que es el del voto, que lo tenemos todavía y que hay que ejercerlo. Y que hay que ir a votar el 27 para que el 28 no vamos a hacer ningún milagro, pero tengamos un gobierno de Cataluña que nos permita, como os decía, levantarnos y luchar por nuestros derechos, por nuestro trabajo, por nuestras familias, y no que nos compliquen más la vida. Hay aquí, seguro, muchos trabajadores, mucha gente en el paro, muchos autónomos fastidiados por esta crisis. ¿Otro problema más necesitamos de nuestro gobierno? ¿En vez de ayuda, que pagamos impuestos, necesitamos gobiernos que nos compliquen más la vida? ¿Necesitamos ayudantes? ¿O necesitamos gente que nos eche un cable? ¿O necesitamos gente que piense en nuestros problemas? Yo creo que necesitamos lo segundo, y ese es el gobierno de Ciudadanos. Por tanto, estamos pensando efectivamente en el 28 de septiembre, sabemos que el 27 nos jugamos mucho y no habrán excusas si no vamos a votar. Yo eso lo quiero dejar bien claro, porque a algunos le quitan importancia. No, no, claro. Y claro, tengo que apelar a toda aquella gente que me dice por la calle, que nos vota, que nos escucha. Oye, ¿qué va a pasar? Queremos seguridad, queremos tranquilidad, queremos un gobierno de todos. Pues tenéis la papeleta en la mano. Y esa es la mejor manera en democracia de cambiar las cosas. Y también os digo una cosa, la papeleta hay que ir a votar. Y yo hago un llamamiento a todos los catalanes, a todos los demócratas a participar. Pero permítanme que barra para casa, que no se equivoquen de papeleta. No, lo digo a ver si van a coger una papeleta que el candidato luego vota la independencia, ¿eh? Como el de iniciativa. No, es que los recortes te van a... Ya verás tú cómo votes a este señor y se alíe con Artur Mas y con Junqueras, como ya he dicho. Digo porque después no haya sorpresas. ¿Eh? O a ver si vamos a votar al PSOE y al PP como en los últimos 30 años para que vuelvan luego a base de cartas y de reconocimientos de nación y no sé qué líos están metiendo algunos expresidentes a volver a pactar con los mismos, a tapar otra vez el árbol que no se caiga, ya saben. Así que en la nueva Cataluña no queremos ni ramas, ni árboles, ni mantas ni tapices chinos. Queremos limpiar. Queremos tirar de la manta. No sé si se me entiende. Tirar de la manta. Tirar de la manta es limpiar toda la porquería, toda la basura que Artur Mas y los suyos llevan
30 años metiendo debajo. Y lo digo así de claro para que se entere todo el mundo y no haya que interpretar nada. Sí, lo he dicho así y eso es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno. Vamos a explicarle a los catalanes cómo nos han saqueado. El 3, el 4, el 5, ya lo veremos. Hay muchos papeles y parece que las comisiones van fluctuando en función de el modus operandi va cambiando en función de la evolución y de los descubrimientos. Pero en todo caso, sí, sí, venimos a limpiar. Así que yo, a mí me parece muy bien que los presidentes de la Generalitat, que sus socios, como Duran Lleida, que Felipe González, no sé si sumará más gente a esta nueva etapa epistolar, pero en todo caso, los problemas de España no se solucionan con cartas, se solucionan con reformas y se solucionan arremangándose y trabajando, y trabajando, y trabajando. Por tanto, no sirven las cartas de los que han fracasado, sino que ahora toca reformas de los que queremos intentarlo. Y la transición española no se hizo con cartas, se hizo con reuniones, con trabajo, con generosidad, con hombres de Estado que supieron dejar al margen sus ideologías para poner delante su país. Así que el futuro de España no pasa por ramas ni árboles que se caen, ni tampoco pasa solo por el envío de cartas a través de los periódicos. Esto no es un romance, enviándose cartas a través de los periódicos. Esto es política, y la política se hace trabajando. Y Ciudadanos propone un cambio en Cataluña, pero os aseguro que si de mí depende de nuestro equipo, el futuro de España lo haremos sentando a la gente en la mesa, poniéndose a trabajar, reformando lo que haga falta, el Poder Judicial, la educación, las administraciones públicas, la ley electoral, el sistema de partidos, pero os aseguro que lo único que sabemos hacer es trabajar. No somos tan buenos enviando cartas, somos mejores trabajando. Y como dijo Picasso, que la inspiración nos pille trabajando, no escribiendo cartas. Así que a ver si algunos toman nota, porque a mí me hubiera gustado que algunos bajaran a la arena, no se quedaran en la tribuna, en el atril ni en la oratoria, sino que bajaran a la arena a solucionar lo que ha pasado en Cataluña. Lo digo porque algunos de los que escriben cartas son esos partidos que las encuestas dicen o que no entran o que pasan de 50 y pico escaños que tenía Maragall a 11 o 12. Digo porque también está muy bien escribir cartas, pero es curioso que no cuentan con aquellos que somos líderes ahora mismo en la alternativa, no cuentan con los nuevos partidos políticos, con la nueva era política, siguen cerrando los ojos a una realidad. Que sigan, que las urnas, los españoles, estoy convencido que a los que no entienden lo que está pasando en España, que a los que no quieren que nada cambie, también les darán su receta. Así que nosotros vamos a seguir trabajando para que esa inspiración nos pille currando. Por otro lado, Nueva Cataluña, yo creo que no puedo aportar mucho más de lo que ha hecho Antonio e Inés al nuestro programa, pero sí resumir en tres ejes, en cuatro ejes, lo que representa nuestro programa. Nuestro programa es economía y prosperidad económica y social, porque hablamos de infraestructuras necesarias, como el corredor mediterráneo. Eso sí que es tangible. Ahí sí que hay que poner dinero, ahí sí que poner raíles para que lleguen las mercancías a la industria y se genere empleo. Eso sí que es tangible. ¿Y saben qué pasa? Que el corredor mediterráneo no interesa hablar de él ya, porque estamos todos de acuerdo. Fíjense qué paradoja. Artur Mas no hace bandera de aquello en lo que estamos de acuerdo. El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución unánime, por supuesto con el apoyo de Ciudadanos, y Murcia y la región de Murcia y la Comunidad Valenciana y en Andalucía y en toda Europa están de acuerdo. Pero claro, si estamos de acuerdo, esto no tiene gracia, ¿no? Debe pensar Artur Mas. Lo que tiene gracia es enfrentarnos, lo que tiene gracia es hacer... Pues el corredor mediterráneo es una infraestructura fundamental. Por cierto, financiada por la Unión Europea. Lo digo porque algunos dicen que transitoriamente estarán fuera. Ya veremos cuántas décadas prevén. Pero el corredor mediterráneo hay que hacerlo con dinero. Y entre un 10 y un 20% de financiación de esa obra viene de la Unión Europea. Y el resto, del resto de España. Del resto de españoles, esos que dice que nos roban. A ver cómo les convencemos de que hagamos un corredor mediterráneo insultando a la gente. A lo mejor es mejor proponer y explicar por qué beneficia a los catalanes. Otro ejemplo, financiación autonómica. Ciudadanos defiende en su programa una reforma del sistema de financiación autonómica. No para que unos sean más que otros, sino para que todos seamos iguales, para garantizar derechos de sanidad, de educación, y luego también se ha dicho, para que cada comunidad autónoma espabile. Porque si uno quiere tener 6 teles autonómicas, pues las tiene que financiar. Y tiene que saber dónde sale el dinero. Y si uno quiere tener más chiringuitos políticos, pues los tiene que pagar. Y si quieres tener una policía autonómica o no la quieres tener, en fin, la autonomía es eso, decidir cosas como esta, pero luego tiene consecuencias sobre los recursos económicos. Por tanto, mejor financiación sí, para todos, también para los entes locales, para los ayuntamientos, pero no desde el privilegio, no desde el cupo ni el cuponazo, no desde
soy mejor que nadie o estoy por encima de no sé quién porque tengo no sé qué derecho histórico. No, no. Aquí los derechos son económicos, se cuentan con euros y vamos a calcular cuánto cuesta una cama de hospital, cuánto cuesta una educación para nuestros hijos, cuánto cuesta la dependencia o cuánto cuesta la justicia. Eso es un modelo de financiación justo y lo demás son básicamente titulares. ¿Qué más propone Ciudadanos? Limpieza, ya lo ha dicho Inés, ¿no? Esa auditoría, esa limpieza, ese levantar las alfombras, pero también calidad democrática. Cataluña es la única comunidad de España sin ley electoral. Y ya saben ustedes por qué no tenemos ley electoral. Porque los votos benefician a los separatistas, porque algunos votos valen tres veces más que otros y por eso esas encuestas que dicen que pueden tener mayoría absoluta entre Artur Mas, Junqueras, Miquimoto, las CUP y todos, porque también están ahí, todos esos juntos tienen un 42 o 43% de intención de voto. Por tanto, no llegan ni a la mayoría, ni siquiera después de todo este proceso de 35 años. Pero en escaños podrían llegar por esa maravillosa ley, y lo digo irónicamente, que hace que los votos no estén equilibrados ni sean justos. Bueno, pues esa ley electoral con listas abiertas, donde los votos valgan igual, es la que vamos a impulsar nosotros también si gobernamos. Más cosas. Educación. Ya lo he dicho Inés, pero bueno, está en el ADN de Ciudadanos, ¿no? Un modelo trilingüe donde los hijos de los catalanes tengan los mismos derechos que los hijos de los presidentes de los catalanes, básicamente. Ya me entienden ustedes. Porque eso de defender una escuela en catalán, en castellano y en inglés, en la escuela pública y para todos, es lo que queremos y lo que haremos. No es una voluntad, lo vamos a hacer. Y es muy fácil, es muy fácil. Solo hace falta voluntad y capacidad para aguantar y proponer ese modelo. Yo también quiero que nuestros hijos estudien sin tener que pagar 1.200 euros en una escuela trilingüe, 800 o 900. Las familias no se pueden permitir eso, la gente normal, porque cuesta mucho dinero. A mí me parece muy bien que Artur Mas ha llevado a sus hijos a una escuela trilingüe. Buena opción, buena elección. Igual que Montilla, a la escuela alemana. Lo que me parece cínico es que nos critiquen a nosotros porque lo propongamos en la pública. Por tanto, ese modelo lo vamos a ver con nuestros ojos en el próximo curso escolar. Como decía Inés, es tangible, se puede conseguir si ganamos las elecciones. ¿Os imagináis cuando ganemos las elecciones y propongamos ese modelo para el curso que viene, curso 2016-2017? Pues eso es no una promesa, un compromiso que sabéis además que vamos a cumplir. Así que si muchos padres y madres de Cataluña nos quieren y nos ven hoy, les decimos que sus libros de texto van a ser de los colegios y me los van a tener gratis, pero además van a poder estudiar en la escuela pública en tres lenguas como en los mejores colegios de Cataluña. Eso es una promesa real. Y luego, nosotros queremos hablar del 28S. Yo quiero ver el discurso de Inés Arrimadas cuando sea elegida presidenta, además que estar en primera fila, claro. Y lo quiero ver. Lo quiero ver porque sé que nos va a representar a todos, porque sé que no va a hacer bandos, porque la conozco además y sé que no lo va a hacer, porque Ciudadanos va a cambiar esa forma de hacer política en Cataluña. El discurso de nuestra nueva presidenta de Cataluña, además, va a ser en dos lenguas, no solo en una, va a representar a todo el mundo. Y quien se siente ofendido es que no respeta a los demás. Por tanto, nosotros no nos vamos a ofender con esas palabras bilingües, con ese modelo que piensa en Cataluña. Claro que sí, una presidenta de la Generalitat tiene que pensar primero en los intereses de los catalanes, pero también tiene que saber dónde vive, que es España y de dónde es, y también tiene que saber que nuestro futuro es la Unión Europea. Yo quiero una presidenta de la Generalitat que defienda a los catalanes, que defienda el interés común de todos los españoles y que haga todo lo posible para que nuestros hijos vean los Estados Unidos de Europa. Ese es el modelo que nosotros queremos. Por tanto, al margen de sondeos, sean de duplicar resultados o de triplicarlos, al margen de encuestas, nos tenemos que poner las pilas porque tenemos los 21 días más importantes y apasionantes de la historia de Cataluña democrática y también de Ciudadanos como partido. Nacimos para esto, estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, tenemos equipo, proyecto, líder y sobre todo tenemos muchas ganas de ver de una vez por todas eso que hemos escrito, dicho, comentado en un gobierno. Pensad que lo que fue un manifiesto de Ciudadanos puede ser
el 28 de septiembre la hoja de ruta del futuro gobierno de la Generalitat. Solo por eso, solo con esa ilusión, yo ya estoy deseando exprimir cada uno de los minutos de aquí al 27 de septiembre para conseguirlo. Solo con ver eso a 21 días y pensar que mi gobierno de la Generalitat, que nuestro gobierno de Ciudadanos puede representar eso que hemos soñado durante 10 años, no hay mayor motivación que eso, os lo puedo asegurar, porque venimos trabajando hace mucho tiempo. Y estoy convencido de que solo Ciudadanos lo puede hacer. Mirad esos sondeos. Solo Ciudadanos puede encabezar esa alternativa. Los partidos en decadencia, con problemas, con corrupción, no ilusionan. No ilusionan ni a los suyos, ni a sus militantes muchas veces, porque realmente no representan esos valores de regeneración democrática que hoy pide España entera y de unión que hoy necesita España entera. Así que tenemos todos los instrumentos. Y mira, no voy a apelar al voto útil, porque lo he escuchado tantas veces decirlo para votos inútiles que no puedo hacer mía las palabras. Hay que inventarse otra palabra. Voto útil no es la palabra, porque eso es lo que decía el PP y el PSOE toda la vida, ¿no? Y no es la palabra voto útil. Pero vamos a decirlo de otra manera. Un voto que sirva. Un voto que valga la pena. Un voto que sabes que no te va a traicionar. Un voto que cuando lo depositas te vas tranquilo a casa diciendo ni un escaño de esos va a ir a proclamar la independencia. Ni un escaño de esos va a tapar el 3%. Ni un escaño de esos va a seguir con la política de los últimos 30 años. Ese es el voto que sirve, el voto que vale la pena, porque no decepciona, porque sabes que te vas a ir a casa después de depositar el voto y sabes lo que vamos a hacer. Lo sabe todo el mundo lo que vamos a hacer el 28 de septiembre. Lo estoy contando aquí. No pensamos en el 27, en el 28. Así que yo quiero que los catalanes sepan lo que vamos a hacer el 28. No quiero engañarles porque no hay necesidad. Otros intentan engañarles. No, bueno, ya veremos, bueno, ya les diré, no, hoy no, 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 con esos no, uy, con aquellos tampoco, nunca, 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 y al día siguiente, pues nosotros sí lo decimos. Claro que hay que sumar para gobernar, pero siempre con estos principios, siempre con este rumbo, siempre mirando hacia el frente y no hacia atrás. Por eso creo que somos los únicos, la verdad, y he dicho antes, no sé si lamentarlo o no, pero es así, somos los únicos que podemos representar ese cambio político hoy en Cataluña. También he hablado antes de reformas de España y lo hablé el otro día aquí. Os digo una cosa, como España no cambie, como no consigamos que España cambie y nos tengamos que comer o 4 años más de Rajoy o a Podemos, de verdad, o sea, tampoco vamos a lograr un cambio en Cataluña, porque cambiaremos el gobierno, pero enfrente o delante o al lado tendremos gobiernos que dicen que todo va bien, que un 22% de paro está bien, que la corrupción no importa, que la gente no lo penaliza. Yo no quiero volver a escuchar eso de, no, la corrupción no importa. Bueno, le importará al que se lo lleva calentito, pero a los que lo pagan sí que les importa. Y yo quiero saber y ver que los españoles en diciembre, parece ser que con los turrones, pues iremos a votar y también valoraremos eso. Yo les pido aquí hoy, claro que sí, apoyo a Ciudadanos para estas catalanas, pero también un compromiso, que cambiemos España. Porque algunas de las medidas que aquí se han puesto encima de la mesa, como la de los autónomos, no las va a hacer Rajoy ni Pedro Sánchez. Se han hecho lo contrario, han machacado a los autónomos durante toda la vida. Les han puesto la cuota más alta de Europa. Lo saben los que son autónomos y los que han dejado de serlo y no pueden pagarla. Por tanto, algunas de las medidas más dinámicas de nuestra economía, de nuestras reformas democráticas, no solo se pueden solventar en Cataluña. Hay que solventarlas aquí, pero también hay que solventarlas en la Moncloa y en el Congreso de los Diputados. Por eso, Ciudadanos es la solución doble al problema que tenemos. Al problema de la Unión, que está en juego, pero también al problema de la regeneración, que es una evidencia en toda España. Así que, con esa doble bandera, esa doble receta, es como tenemos que pedirle a los catalanes también que se muevan en masa hoy, para el 27 de septiembre, pero también que se movilicen para el 20 de diciembre. Finalmente, creo que, y esto es una reflexión para acabar, que me parece fundamental en la vida en general, pero en política más, y además lo he comprobado en mis propias carnes. Cuanto más cerca estamos de un sueño, más fácil es que lo consigamos. Cuanto más nos acercamos peligrosamente a nuestros miedos, más fácil es que caigamos en esos miedos. Ahora, en este momento, solo podemos mirar al frente y hacia arriba. Yo os he explicado una vez que tengo vértigo y hay muchas recetas para los que tenemos vértigo, ¿no? Yo solo conozco una, no mirar para abajo, que es mirar siempre para arriba. Me han dado 1000 recetas. No, porque si te acercas, si no te acercas, si te tomas una pastilla, digo, yo miro siempre para arriba y así no me equivoco. Pues esto es lo mismo. La única manera de no estar todo el día mirando por el retrovisor, pensando en los demás, en qué hace no sé quién, en qué dice no sé cuánto, es poner rumbo, mirar hacia adelante o hacia arriba y acercarte a tu sueño. Estamos cerca de ese sueño que empezamos a construir hace casi 10 años. Y nadie nos va a quitar el derecho
a llegar y a intentar alcanzar ese sueño. Solo la fuerza de voluntad de todos nosotros lo puede conseguir. Nos dan las encuestas intenciones de voto, algunas de más de 500.000 de catalanes, que se dice pronto. Empezamos con 85.000. Y son muchos catalanes, son muchos ciudadanos que con su ilusión pueden empezar a cambiar las cosas. Yo estoy convencido de que el próximo 27 de septiembre, si luchamos por ese sueño y dejamos los miedos y luchamos con ilusión y esperanza, lo podemos lograr. Estoy convencido también que si solo generas miedo, que si solo dices cuidado que viene no sé quién, cuidado que no se quede la ley, así no se puede construir un proyecto. Estás todo el día mirando por el retrovisor, todo el día mirando hacia abajo, todo el día con vértigo. Y yo no quiero caerme. Quiero que nos levantemos, que vayamos hacia nuestro sueño y lo consigamos. Estoy convencido que el 27 de septiembre ganará la unión frente a la fractura. Estoy convencido que el 27 de septiembre ganará la igualdad frente al privilegio y la injusticia. Estoy convencido que el 27 de septiembre ganaremos los que defendemos las libertades individuales y no las identidades obligatorias y colectivas. Estoy convencido de que la decencia vencerá, en este caso, a la indecencia, a la corrupción. Estoy seguro que la transparencia será mejor vista que la opacidad. Estoy convencido que el 27 de septiembre podemos lograr todo eso. Y el voto de Ciudadanos es todo eso. Unión, regeneración, libertades, igualdad. En definitiva, la esencia de nuestro proyecto, la esencia de lo que queremos que sea la nación española, la esencia de lo que vamos a defender y hemos defendido siempre. Solo os recomiendo una cosa. Sigamos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre y lo lograremos. Muchas gracias.